sobre la calle aquí en el Bajo Yuna? Bueno, en el Bajo Yuna estamos olvidados, no por el presidente, sino por los que los representan, el señor presidente. Ella ha hecho muy buena obra y va a seguir haciendo mucha obra, pero si no lo ayudamos, no se puede culpar a él. La calle del Bajo Yuna son las calles más productivas, porque de aquí se produce mucho arroz, mucho plátano y mucha ganadería. Nosotros no culpamos al presidente, nosotros culpamos los que aquí representan al señor presidente Danilo Medina. Eso estaba yo diciendo que anoche, como a las 12 de la noche, andamos un aparato ahí. Sí. Le estaba yo pensando, digo, Dios mío, yo, lleno de, digo, ¿cómo dirán esa gente? ¿Quién arrepuja? Y la guagua de Arenos, de ir para Macorís, sí, esa se archivó esta mañana también. Sí. Te digo que eso está en... ¿Y las autoridades no hacen nada con respecto a eso? ¿Quién dijo? Aquí no se acuerdan de eso. Porque tú sabes que nosotros, lo de la cole para acá, nosotros no somos gente. De la cole de para allá sí está permanente siempre. Entonces, al día, la autoridad la solamente da la cara en tiempos de política. Dígalo, por acá. Dilo duro, eso sí es verdad lo que tú dices. ¿Cómo le llaman a esto aquí? Aquí, los cacao. ¿Cuál es su opinión sobre la calle aquí? Ah, que hay que agarrar los presos toditos, todos ladrones. ¿La autoridad de qué hace con respecto a eso? Nada. Coger los cuartos de la política. Eso es lo que se hace. Que venga, que nos estamos ahogando, que no se recuerdan los políticos aquí de arreglar esta calle, tanto de este lado como de aquel lado. Eso es todo. ¿Están así todas? Todas.